amigas, y estamos a punto de terminar Conexión Glam, pero por supuesto no nos podemos ir sin antes ver esto que les preparé con tanto cariño en The Inspo. Estoy súper contenta, muy feliz de recibir aquí en Conexión Glam a una compañera a la cual quiero mucho y admiro por demás, porque bueno, nos conocemos de aquí, del trabajo, de animadoras, pero ella acaba de emprender. Tiene un emprendimiento espectacular de unos accesorios bellísimos bañados en oro y viene aquí a Conexión Glam a hablarnos de Gold Drop. Vamos a darle un mini aplauso, porque estamos ella y yo solamente, a Cintia Bermúdez. Tienes parte de MTV, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, cuéntanos de esta belleza. Ella trajo y todos los accesorios para acá, Gold Drop. Yo los voy a subir un poquitito para que los vean. Esto, Cintia, cuéntanos cómo nace Gold Drop. Bueno, Vicky, muchas gracias por la invitación y feliz cumpleaños. Para quien no lo sepan, ella está cumpliendo años, así que vinimos a celebrar y yo les traje también unos regalitos. Esto es un brazalete, lo que Vicky estaba mostrando aquí. Esto es un brazalete que hace mucho tiempo se usó de moda y ahorita está regresando a la moda y se ve súper, súper lindo. Sirve para cualquier ocasión, se lo pueden llevar a la playa porque, como bien lo dijiste, están bañados en oro 18 quilates, pueden sudar, mojarlos en la playa, pueden bañarse con ellos y no se van a pelar, así que son excelentes. Esto, por ejemplo, no es tanto para la muñeca, sino para el brazo arriba. Para el brazo, es correcto, arriba. No, este no es pulserita, sino brazalete completo. Ah, ok, tipo muy griego, me encanta griego, eso. Griego, sí. Súper, a ver qué tenemos por aquí. Ay, me encanta. Estos son unos zarcillos. Estos son unos zarcillos, bueno, que también combinan para todo y sirven también para cualquier ocasión. Obviamente, estos son los dorados. Atrás les traje los dorados con negro. También tengo rosados, rojos. Tengo todos los colores porque siento que esto te funciona con cualquier tipo de ropa. Y obviamente también tengo estos aretes. Tengo muchos modelos que obviamente también lo pueden ver en la página de la bisutería. Pero cuéntanos cómo nace este emprendimiento, por qué nace esto. ¿Siempre te gustó la bisutería? Siempre me encantó porque siento que tú puedes tener algo muy sencillo, sí, puesto, tu ropa muy sencilla, un traje de baño, y el accesorio siempre te realza, siempre te vas a ver más linda, más coqueta, además de que tú y yo somos bien coquetas, sabes que el accesorio siempre te va a hacer lucir mejor y más femenina. Claro que sí. Y por ejemplo, bajo tu punto de vista, ¿cuál es el accesorio que siempre debe tener una niña? Porque yo, por ejemplo, soy Cintia de las que no me gusta ponerme pulsera, me estresa. O sea, yo de hecho, bueno, tengo este cuerito rojo y de verdad, fíjate, no uso ni reloj. Yo soy mucho de usar anillo, zarcillos y collares, pero pulseras no. Pero ¿cuál es ese accesorio que tú dices, no, una niña siempre tiene que llevar eso? Para mí los zarcillos son fundamentales. Si yo no tengo zarcillos o veo a alguien sin zarcillos, siento que se ve como un niño. Para mí es demasiado importante que tengan sus zarcillitos, por muy chiquitos que sean, siempre marca la diferencia en lo femenino. Y por ejemplo, yo estoy viendo que tú tienes aquí ahorita dos zarcillos de cada lado, unos que son como unas argollas medio derretidas y unas que tienen como un brillantito. ¿Los dos son de Gold Drop? No, los segundos sí son míos de toda la vida, son como de la suerte, pero estos sí son de Gold Drop y tengo muchísimos diseños, como ya lo mencioné. ¿Y tú sientes que sí se puede mezclar sin ningún problema? Porque sabes que hay mucha gente que dice, bueno, si son dorados me pongo dos dorados, o si es plateado me pongo solo plateado. ¿Tú eres de la tendencia que se puede mezclar diferentes colores y texturas? Claro, y ahorita todo está, la moda también es bien variable, o sea, cada quien lo combina como se sienta segura, así que... Y estoy viendo que tienes aquí también un collar, no sé si lo estamos viendo por acá, que tiene un ojito turco, que también está súper de moda, y tiene unas piedritas azules y la cruz. También tienes este tipo de accesorios, no tiene que ser todo en dorado como la cruz que tienes puesta. Exactamente, no, hay de colores y obviamente esto, como bien lo dijiste, está bastante de moda porque trata mucho de evitar el mal de ojo, de la protección, y obviamente siempre queremos estar protegidos y nada más lindo que tener algo sencillito, pero que tú sientas eso, porque también es creer. Si tú crees que el ojito te va a proteger, pues te va a proteger. Pues te va a proteger totalmente. Cintia, y vamos a hablar de los precios, porque bueno, teniendo unos accesorios bañados en oro que los puedes llevar para la playa, que puedes hasta hacer ejercicio con ellos y no se dañan, pues de repente la gente puede pensar, bueno, es que son un poquito caros. ¿Qué tal? Buena pregunta. No, los precios están bien económicos, podría decirlo yo, porque siento que obviamente estoy empezando y también quiero que los prueben todas las personas. Están alrededor, el más caro, $35.
hasta $8, que son los zarcillitos. Ah, súper, súper económico, porque me parece que es algo que todo el mundo debería de probar. Y pues estoy empezando, entonces también me parece que es algo de calidad a un buen precio. Súper buen precio. ¿Y los anillos también son de Gold Shop? Ah, mira, me encanta. Ven, yo que soy de anillos, a ver acá. Conchale. Yo que soy de anillos, esto está aquí. Genial. ¿Y dónde la gente puede comprar Gold Drop? En mi Instagram, Gold Drop Bisutería. Ese es el Instagram. Pues ahorita estoy terminando de armar la página web para que puedan comprar también por allí. Pero también, como saben, en Instagram está la opción de que le dan clic y ahí ven todos y pueden también comprar por allí mismo, pues. No, y es perfecto porque ahorita que, por ejemplo, viene Navidad, pues es una opción súper económica y súper chévere para regalar. Cintia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me encantó todo esto. Esto me pareció súper coqueto, súper diferente y que definitivamente vas a llamar la atención si te pones esto. Un vestidito negro y te pones esto y chao, todo el mundo te va a ver. Cintia, recuérdanos tus redes sociales, por favor, y las de Gold Drop, Gold Drop Bisutería, ¿y las tuyas? La mía es Cinti Bermúdez. Así sencillito. Bueno, claro que sí. Y bueno, recordándoles, por si no se recuerdan, ver la cartelera con Cinti Bermúdez aquí por EBTV, que siempre nos tiene los mejores planes para el fin de semana. Y espero que les haya gustado tanto como a mí esta entrevista, de verdad que me encantó. Y antes de irme, quiero recordarles que nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, a través del YouTube de EBTV. Ahí van a encontrar el playlist de Conexión Glam y van a poder ver todas las entrevistas, todas las F Experience, todas las Inspo, los Tips and Tricks, los Glam List y todas esas remedios caseros que les he dado. Además, recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, @EBTVMiami, a la mía personal, Vicky Moreno, VIWKI, y por supuesto a la nueva de Conexión Glam, @ConexiónGlam. Mi nombre es Vicky Moreno y por supuesto que nos vemos el sábado que viene en otro programa de Conexión Glam. ¡Mua! Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.